Hola amigos de Acapulco en la Piel, bienvenidos a un video nuevo y en esta ocasión vamos de vuelta a la isla de la Roqueta, pero afortunadamente, ¿se acuerdan que la vez pasada yo les dije, hey, cuando vengan para acá, quieran ir a la Roqueta, échenle un grito a Don Domingo? Bueno, pues aquí lo tenemos, mi brother, mi compa, Don Domingo, por favor, invítemelo a la gente que quiere conocer la Roqueta, que quiere andar por aquí echando el tour en la lancha, invítemelo a la gente que venga, por favor, con ustedes. Antes que nada, muy buenos días, espero que nos visiten las playas de Acapulco tradicional, que no se olviden de nosotros. Tenemos las mejores playas, las playas más tranquilas, Caleta, Caletilla y la isla de la Roqueta. Exactamente, y el mejor servicio de lancha, ¿sí o no? Así es, uno de los mejores servicios. La verdad, se distraen, se divierten, es muy bonito. Ven la Virgen que está en el fondo del mar y un recorrido ahí conociendo casas de famosos. Ven cómo alimentan a los peces y los llevan a la isla de la Roqueta. Sí, la verdad, muy muy padre, ya dimos el recorrido, la verdad. Y ahorita, bueno, ahorita que vamos a la isla de la Roqueta, yo le quiero agradecer a Don Domingo por echarnos la mano para poder llegar hasta allá y hacer el video que van a ver hoy, que realmente le vamos a dar un giro diferente e interesante. Y para eso nos va a acompañar mi buen amigo André Sebastián, brother, bienvenido a este canal, bienvenido a este video. ¿Qué es lo que nos vas a mostrar en este recorrido, en este nuevo recorrido hacia la Roqueta? Sí, bueno, un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar sobre la historia, la diacronía histórica de la isla, desde la época prehispánica hasta la época actual, pasando por diferentes etapas de la conquista de México y también de la evolución de Acapulco como destino turístico. Vamos a hablar también de la ecología de la isla, los animales en peligro de extinción. Es un senderismo interpretativo, vamos a ver las especies de plantas, las especies de animales, de aves, de insectos y algunos vestigios arqueológicos que tenemos en la isla. Excelente, así que bueno, va a estar muy interesante, ya lo saben. Cuando vengan, cuando anden por acá, quieren dar el tour en la lancha, quieren ir a la Roqueta con el buen Domingo. Y ahorita les vamos a platicar también sobre el recorrido que pueden hacer con mi buen amigo Andrés Sebastián. Así que bueno, esto va a ser más adelantito. Vámonos de una vez para la isla porque ya vamos de salida. ¡Saludos, Vero! ¡Sale, fuga! ¡Vamos! Bueno, pues ya casi vamos a salir, ya vamos ahora sí rumbo a la isla de la Roqueta, estamos saliendo de Caleta, pero vamos a empezar un poquito con la información para que vean cómo va esto. ¿Qué me comentabas ahorita, mi buen André, acerca de Caleta? Bueno, vamos a contextualizar un poco el entorno de la Roqueta. Estamos en la cara norte de la isla y aquí donde nos encontramos pues es en la famosa playa de Caleta. Pero la historia de Caleta, como te decía, el nombre Caleta es de origen español y significa una pequeña bahía. La consistencia de una caleta es una pequeña bahía, pero pequeña. Originalmente la Caleta conformaba las dos playas que están ahorita divididas, Caleta y Caletilla, pero en algún momento el islote Tortuga, que es este que está aquí atrás, que está ahorita ya destruido, fue convertido en una casa particular de un personaje del gobierno de aquel momento, muy influyente. Sí, sí, cierto, me acuerdo. Sí, entonces, al hacer la entrada de su coche para esta casa, se dividió la Caleta en dos playas, Caleta y Caletilla. El significado de Caletilla no existe, solamente se le puso por denominación extra. Pues es el diminutivo del diminutivo. Podría decirse así, pero
ya se conformó en dos playas, se destruyó la pequeña bahía, la caleta, ahora es inexistente. Ahora, empezamos a avanzar hacia la Roqueta. Pero antes quiero comentarte también que esta parte donde vivía el político se expropió después de su fallecimiento, se convirtió en un jardín de niños. Y ya después del jardín de niños, te recordarás que se hizo el mágico mundo marino, un acuario, que ahorita está en bancarrota y por eso están en huelga y no se ha rehabilitado. Ahora que avanzamos hacia la Roqueta, me gustaría contextualizarles cómo está la geografía alrededor de la isla. La isla es la que divide a la bahía de Acapulco en dos entradas, en la Boca Grande y en la Boca Chica. La Boca Grande es la que vemos atrás, es la que vemos siempre desde la zona hotelera, es la que ustedes están observando en este momento, y se conforma desde Punta Bruja, que es ese cerro verde que se ve desde el inicio al fondo, que no tiene ninguna construcción. Esa es Punta Bruja, y de Punta Bruja a la punta de la Roqueta es en la Boca Grande. Al fondo también se alcanza a ver la bahía de Puerto Marqués. Y ese islote de piedras cafés que se ven al fondo son los morros de la Hierbabuena, en donde se encuentra sumergida la reina de los mares, la Virgen de Acapulco, la Virgen de la Roqueta. 1959, para conmemorar como símbolo religioso, siendo el primer símbolo religioso sumergido en el mar, en el mundo. Y fue una fiesta en grande. Hasta la Armada Aérea Mexicana sobrevoló esta zona para celebrar el depósito de la Virgen ahí. De la Virgen, la reina de los mares. Ahorita la original está afuera y en el fondo hay una réplica. Y la otra entrada es la Boca Chica, que se conforma de la punta oeste de la Roqueta a Punta Pilares, del lado derecho. Y este canal que se conduce hasta la Boca Chica se llama el Canal de la Boca Chica. Entonces, en esta parte es donde Acapulco turístico comenzó su auge. Es la ahora llamada zona tradicional, pero en su momento, en el Acapulco Dorado, fue cuando esta parte era la más famosa de todas, era la más reconocida. Por eso la Roqueta creció junto a Acapulco y le dio mucho aporte. Sale, pues así las cosas, así la información, mi gente. Y bueno, pues ahorita lo importante es tratar de llegar acá a la isla de la Roqueta, porque vamos a continuar todavía con algo todavía más fascinante, mucha historia, muchos datos interesantes, arqueológicos, antropológicos, históricos de la isla, que nos van a gustar muchísimo. Así que vamos para allá. Llegamos, André, ya estamos aquí en la isla de la Roqueta. Y bueno, vamos a empezar desde aquí, incluso yo creo que con la información, ¿verdad? A ver, ¿qué podemos saber ahorita? Algo interesante aquí de la playa de la Roqueta. Bien, amigos, gracias. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a ustedes para estar aquí en la isla de la Roqueta. Y bueno, estamos frente a la playa larga, la playa principal, es la más grande de la isla. En la Roqueta tenemos cuatro playas y un retial. Y aquí es una playa que, bueno, ahorita está como un poco de afluente de gente, pero lo que muy pocos saben es que aquí se peleó por la libertad. El 9 de junio de 1813, los insurgentes liderados por don Pablo Galeana de los Ríos, en compañía de don Isidoro Montes de Oca y don Juan Montoro, libraron aquí una batalla para librar a la Roqueta de los españoles, los realistas que tenían en posesión la isla. ¿Y para qué lo hicieron? Porque con órdenes del general José María Morelos y Pavón, tenían que tomar el fuerte de Acapulco, que era la única fortaleza que restaba de la ciudad de Acapulco en aquel momento, para poder tener el control de esta ciudad muy importante, porque era el único punto del sur que faltaba para poder lograr la parte de del movimiento de independentista de aquel momento. Entonces, Morelos comandó a su mano derecha a los Galeana. Don Hermenegildo Galeana, el tío de don Pablo, se colocó en la caleta, donde estuvimos al principio, con dos cañones en la retaguardia para proteger a Pablo. Y Pablo, junto con 80 hombres valientes, hizo una hazaña impresionante. A las 11 de la noche, el 8 de junio, empezó a cruzar en una canoa en la oscuridad de la noche, de 10 en 10 personas que iban de su ejército llegando a la isla. Y se fueron
subiendo entre las piedras. Antes no había senderos, no había escaleras. Entonces eran tantas las rocas y tantas las subidas que tenían que encaramarse unos sobre otros como si fuesen gatos. Entre ellos iban subiendo y lograron colocarse de sorpresa en la parte de atrás de la playa, sin que los españoles se hubieran dado cuenta. Y después de soportar una lluvia copiosa que por poco inutiliza sus fusiles, a las 5 de la mañana del 9 de junio de 1813, don Pablo Galeana abrió fuego en la isla de La Roqueta, y los españoles, tomados por sorpresa, además de que don Pablo daba órdenes para que los insurgentes atacaran a los españoles no sabían cuántas personas había. Entonces don Pablo les decía: avancen por arriba, avancen por abajo. Y los españoles se espantaron porque no sabían la cantidad de personas, solo veían que salían de la selva, exacto, y de la playa. Sí. El único de los puntos por donde se avanzó fue por la orilla de la playa, porque por allá era muy enmarañado y no tenía mucho acceso. Entonces comenzaron a avanzar y los españoles empezaron a huir. En esta parte había varias, como unas 8 canoas armadas situadas a lo largo de la playa, y en los morros donde estaba la Virgen estaba anclada la goleta Guadalupe, que provenía de Guayaquil, de Ecuador, con armas. Y esa goleta, un pequeño barco, servía para llevar las provisiones al fuerte de San Diego. Entonces cuando los españoles vieron a los insurgentes, intentaron subir a las canoas, pero don Pablo muy valientemente las tomó prisioneras y tomó una para ir hacia la goleta, que ya estaba levando anclas para fugarse. Y don Pablo subió con algunos fusileros de su ejército y logró hacer de la goleta su prisionera también. Entonces ese fue un hecho histórico muy importante para la toma de La Roqueta, de Acapulco y la independencia de México. Muy poco contado. Hace poco, el 9 de junio pasado, yo organicé un evento para celebrar los 208 años de la conmemoración de la toma de La Roqueta. Ese evento importante. Sí, aquí en la Isla de la Fantasía y en la Isla de La Roqueta, y ojalá se pueda seguir difundiendo. Exactamente, y ojalá después de este video, ojalá el próximo año haya un evento todavía mucho más grande, más masivo, porque realmente es algo que es parte de nuestra historia, brother, y que no lo sepamos, no se merece. Pero bueno, entonces ahorita vamos a continuar a partir de aquí. Vamos a ir a lugares más interesantes, más o menos. ¿Cuál va a ser el recorrido que vamos a dar ahí, a grosso modo, que nos puedas platicar? Intentaremos recorrer toda la isla, tenemos un poco de tiempo y el tiempo aquí es muy importante. Entonces vamos a ir hacia la parte este, a las ruinas del antiguo zoológico, vamos a visitar el faro, vamos a ir a la parte oeste donde están los acantilados, la playa Palmitas, y vamos a regresar para acá. Sale, así que bueno, señores y señores, agüita en mano y vámonos a caminar. Bueno amigos, tengo con ustedes el mapa inédito de la isla de La Roqueta con todos sus senderos y plazoletas. Nosotros nos encontramos en la parte donde dice Muelle de Roqueta. Casi no se ve por la impresión, pero ojalá después consiga una mejor. Aquí donde está el punto amarillo. Aquí vamos a partir. Hay tres puntos de partida. El que es hacia la parte oeste, que te lleva a la playa Palmitas directamente, y al restaurante Palao. El que es hacia la parte este, que es a donde vamos, hacia el zoológico y a la playa de la Marina. Y es el que va hacia la parte sur, que es el que subió Diego la otra vez, que visitó la isla. Bien cansado. Sí, muy cansado, pero es el más corto, porque es el más empinado y te lleva directo al faro. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ir al antiguo zoológico. Y bueno, este mapa lo hizo el geógrafo Nahú Silverio Niño, un geógrafo muy importante que ha hecho varios estudios de La Roqueta. Bueno, pues ahora sí que caminando y, como dicen los carques, caminando y ya sabes. vamos a darle.
Sí, es un cambio, un contraste drástico, ¿eh? Casi inmediato. Diferentes parches de vegetación que en algunos momentos del año están completamente verdes, sí, pero hay otros que son completamente secos. Sí, como cuando apenas vinimos, se veía gris. Quiero comentarles que este puente perteneció al antiguo zoológico de la Roqueta. Aquí estamos iniciando lo que era oficialmente el zoológico de la Roqueta. Pueden ver algunos pilares que conformaban la jaula mayor. Este puente fue reconstruido porque era más pequeño. Bueno, miren, tenemos aquí lo que fue el antiguo zoológico. Había cocodrilos, había perros xoloescuincles, había una gran variedad de animales, aves exóticas. Este es el puente original que acabamos de cruzar. Esto de aquí, si quieres, date la vuelta. Ajá, para que mira, checa, este es el puentecito. Ese es el puente original que acabamos de cruzar. Fue reconstruido ahora, pero se traían escuelas, se promovía lo que cualquier buen zoológico promueve, la educación ambiental. Sin embargo, no era tan buen zoológico en realidad. Aquí, bueno, la foto, una evidencia de cómo tenían a los monos araña amarrados del cuello. Se acercaban solo con las manos ahí a la gente. Sobrepoblación de grandes felinos, pumas, jaguares, leones, tigres, animales en malas condiciones. Varios escaparon, varios murieron, y cuando cerró se los llevaron principalmente al zoológico de Chilpancingo. Este se llamaba el Acazú. Una idea bastante absurda de hacer un zoológico en una isla que no tiene agua, y sobre todo en temporada de huracanes, como acabamos de ver que ahorita está un poco el agua un poco agitada, no se podía cruzar, por lo que los animales se quedaban sin comer porque nadie podía pasar. Entonces había días que los animales no comían nada. Y bueno, varias especies, había también aves exóticas, reptiles venenosos, había como les dije, perros escuincles. Miren, un quetzal, el quetzal de la Roqueta, el Trogon citriolus. No sé si lo alcanzas a observar. Híjole, creo que con el celular no. Mira, mira, acaba de volar. Pero no se preocupen, voy a mostrarles en este momento lo que acabamos de ver. El quetzal de la isla de la Roqueta. Trogon citriolus. Trogon citriolus. El quetzal de la Roqueta es primo hermano del quetzal, pero de tierras más secas. El quetzal de otro país, creo que de Sudamérica, peruano. Y también mexicano. El quetzal centroamericano se distribuye desde Chiapas hasta la parte de Centroamérica. Entonces, aquí yo lo llamo el quetzal de la Roqueta porque es su primo cercano. Y porque me imagino que ya adoptó aquí a la Roqueta como su hábitat. Sí, es parte de su hábitat natural. Es una especie muy importante para este ecosistema porque se alimenta de frutos que dispersa para las plantas. Aquí tenemos una foto más cercana. Así que es. Pueden ver. Tiene el pecho amarillo y en la parte de atrás es iridiscente, verde iridiscente, como les mostré en la foto. Es el Trogon citriolus, el quetzal de la Roqueta. Aquí tenemos a la bromelia terrestre de la isla de la Roqueta. ¿Les parece familiar? Son parientes de las piñas. Entonces, las bromelias, la piña es una bromelia domesticada. Aquí tenemos, por lo regular, son plantas que se colocan en arriba de los árboles. Y estas plantas se alimentan con sus raíces de parte de los árboles y almacenan agua en sus hojas. Muchos anfibios y animales de la parte de arriba de los árboles habitan gracias a las bromelias, pero esta es terrestre. Y más adelante vamos a ver una importante historia que tiene que ver con estas bromelias aquí en la Roqueta. Ahí está.
La urraca hermosa de cara blanca, el pájaro profeta de la Roqueta. Miren. No sé si se alcanza a ver. Si quieres, mira. Esta ave de azul resplandeciente con un collar blanco y copete, lo tenemos ahí arriba trepando en los árboles. Es una especie sagrada aquí en la isla porque ella profetizó el regreso del príncipe de la Roqueta, que más adelante les voy a platicar. Sí, algo muy interesante que me contaste antes de venir para acá y que realmente vale la pena conocer. Y que tiene que ver con el señor José Luis, que fue una persona que vimos al inicio de la isla, que yo lo llamo el ermitaño, porque él lleva viviendo aquí 65 años, desde que tenía 9. Órale. Entonces, esta persona, y gracias a las urracas, se profetizó el regreso del príncipe. Vamos a... Sale, vamos a continuar. Todo esto era parte del antiguo zoológico, ¿verdad? Ahí se puede ver un puente que conectaba, estaba dentro de una jaula. Y aquí había venados o animales pequeños. Y la gente se subía para experimentar esta experiencia de estar cerca de los animales. Ah, ok. Algo así como Jurassic Park. Primer mirador, mi gente, chequen esto. Bienvenidos al mirador de la playa de los enamorados. Qué genial está ahí. Ahora, de este lado derecho tenemos uno de los árboles íconos de la Roqueta, la flor de mayo. Su nombre científico es Plumeria rubra y yo considero la flor de mayo la flor insignia de la isla. Es color blanco con un centro color amarillo y un aroma exquisito. Esta planta se distribuye en toda la isla también de manera natural. Amigos, ahora nos encontramos en la parte extrema del zoológico de la Roqueta, la antigua casa de la jirafa. Aquí pueden ver lo que son los pilares y el techo que cubría a la casa de este mamífero africano. Les voy a mostrar un poco de lo que estábamos viendo con las fotos, esperando que se pueda observar. Aquí está la jirafa. La jirafa fue uno de los dos grandes animales que hubo aquí en el zoológico, junto con el elefante. También en el zoológico, un elefante joven. Esta jirafa joven y este elefante joven, pues fueron regresados cuando cerró el zoológico. El zoológico abrió en 1991, cerró en el año 2003. Era administrado por el DIF Guerrero. Una vez que ya no pudieron hacerse cargo de estos animales y nadie tomó la posesión del lugar, tuvo que cerrar. Ahora, cuando se llevaron a todos los animales, a la hora de llevarse a la jirafa, hicieron un mal traslado. Solo de aquí de la Roqueta a Caleta, que son 800 metros de distancia en la parte más angosta, no pudieron trasladarla porque a la hora de embarcarla la jirafa se puso muy nerviosa, se volteó en su jaula de la lancha y murió de un shock. La jirafa fue enterrada aquí por el señor José Luis, que vimos en un principio, el ermitaño de la isla. Años después, cuando se abrió el museo, él quiso desenterrarla para su esqueleto exhibirlo en el museo, pero ya no tenía cráneo.
fue robado el cráneo de la jirafa de la isla de la Roqueta. Y nadie sabe quién lo hizo. Ahora, acompáñenme. Vamos a ver el segundo mirador, la península de la jirafa. Al extremo vemos el islote Los Morros de la Hierbabuena, donde está la reina de los mares, la Virgen de la Roqueta sumergida. Y allá hay unas lanchas viéndola en el fondo de cristal. Pero esta es la península de la Roqueta porque está pegada a la jaula de la Roqueta. Una vez alguien me preguntó, ¿por qué pusieron una jirafa tan al extremo? Pues ustedes se imaginarán que a lo mejor de lejos se vería muy bien una jirafa con una vista aquí espectacular para llamar a la gente a que visitar el zoológico. Estos animales que estuvieron en el zoológico estuvieron adaptándose un poco al clima. Sin embargo, las condiciones meteorológicas, como podemos ver, son bastante fuertes. Entonces no fue sencillo. Y debido a la mala administración del zoológico, no se les tuvo en buenas condiciones. En la punta vemos una piedra grande que está casi como si estuviesen haciendo equilibrio. Y en la punta derecha de la misma península, un pelícano pardo, joven, tratando de pescar algo. Aquí, amigos míos, he visto al águila pescadora, el ave rapaz más grande de la isla de la Roqueta, junto con el aguililla de cola roja, algunos azores, algunos gavilanes y el halcón peregrino y el aguililla aura. Pero el águila pescadora es la más grande de todas. Tiene unas garras poderosas para agarrar a sus presas como si fuesen anzuelos. Se alimenta exclusivamente de peces y una vez que agarra no suelta. Por eso debe elegir la presa adecuada o el pez la jalaría al fondo del mar. Esta ave, esperemos que la podamos ver, es un ave espectacular y a veces la he encontrado pescando y alimentándose de peces aquí en la isla. Aquí vemos cactus originarios de la Roqueta y acá vamos a ver, vengan más adelante, vamos a ver un pequeño cardón, así se le llama a este cactus viejo que tenemos acá al fondo, un poco grande, un viejo guardián de esta playa. ¿Por qué? Porque acá, amigos, tenemos la playa de los enamorados o la playa secreta. Aquí se puede ver bien, sin necesidad de bajar. Completamente sola, para nosotros. Cualquiera que pueda venir, puede venir a refrescarse en esta playa. Solo con el debido respeto de no dejar su basura, por favor, amigos. Nos encontramos ahora en la instalación de los tigres y aquí vamos a tomar un pequeño senderito que nos va a llevar a las planicies de la Roqueta, una parte donde no hay árboles y abunda más el matorral y el pasto costero, parte de un ecosistema ya casi inexistente. Vengan, síganme, está aquí cerquita. Exacto, ahorita les vamos a decir cómo pueden contactar a mi buen amigo Andrés Sebastián, para que vengan a dar este tour con él, obviamente con más información, porque toda la información
no podría caber en un solo video, es imposible, son más o menos 3-4 horas de información, pero chequen nada más lo que hay aquí. Las planicies de la Roqueta, aquí tenemos como si estuviésemos en Marte, en otro planeta, son pura roca caliza. Esta parte, fíjense, es muy interesante, es la cara sur de la isla, y lo que estamos observando, como dicen algunos historiadores viejos de Acapulco, es como un gigantesco baluarte que defiende a la caleta de las inclemencias del tiempo y del mar. Al fondo tenemos la inmensidad del Océano Pacífico, que se pierde a la vista. Pero esta parte es una defensa de la isla. La cara sur, los acantilados defienden de las tormentas, como pueden ver de aquel lado. Por eso la playa principal es la menos agitada de todas las playas, porque está justo en la cara norte, en la parte contraria. Y miren, hacia esa vista, es impresionante cómo se corta, como a pique, como si fuese exacto el corte en estos acantilados que defienden como un baluarte. Un baluarte es un castillo, un fuerte. Entonces, también al fondo vemos bien la entrada a la bahía de Puerto Marqués y la parte de Punta Bruja que les comenté al inicio. También vemos el rompeolas famoso que vemos siempre en la entrada de la Boca Grande. Esta es la Boca Grande, amigos, la entrada principal a la bahía de la Roqueta. Por aquí entraba la goleta Guadalupe cuando venía de Ecuador a traer provisiones al fuerte de San Diego, y que don Pablo Galeana muy valientemente le tomó. Miren, una iguana negra, está bajando las piedras. No, sí, sí, ya la vi. En la cámara no se ve. Si está un poquito lejos para la cámara, pero vamos a tratar de hacerle un pequeño acercamiento. Pero sí la vi. Hay mucha fauna aquí, ¿eh? Tenosaura pectinata, la iguana negra de cola espinosa mexicana. Una de sus funciones, alimentarse de hojas de árboles, distribuir semillas de frutas. Pero una de las más importantes, ser proteína de otros organismos en la selva, incluyendo los seres humanos. Wow. Estamos terminando la parte del zoológico, que es muy amplia como acaban de ver, y les comentaba de las bromelias terrestres. En esta parte abundan muchas, pero tenemos una historia interesante. Ahorita es temporada de lluvias, pero en temporada de sequía se llenan de unas telarañas gigantes en forma de embudo. Es el hogar de la Sosipus mexicanus, la araña lobo tela de embudo mexicana, una especie que se encuentra aquí en la isla de la Roqueta. Ya Bertiel ya se fue. No, y ahorita yo sentí pelos. Ven, pon tu mano. ¿Pero es disecada? Está un poco viva, pero... ¡No me digas! Aquí tenemos que respetarlas porque es uno de los animales que más abundan. Las arañas, las mariposas y las hormigas. Esta tiene una historia particular. En los 80, un francés aracnólogo, experto en arañas, vino buscando nuevas especies a México. Y en Acapulco se encontró una hembra de esta especie. Y se la colectó como una muestra científica de su trabajo. Y siguió buscando. Y se encontró un macho hasta Guatemala. De ahí no hay más estudios de esta especie. Apenas contacté a los científicos en Guatemala, que también empezaron a estudiarla. Hicieron un estudio académico muy sencillo, y bueno, hemos estado en contacto. Y aquí es una nueva distribución para esta especie, que está muy poco estudiada. Hace poco también tuve una cuestión ahí, en las plataformas de Naturalista las pueden encontrar. Me las querían borrar, pero la defendí. Aunque parezca muy absurdo, pues al menos rescaté esta especie del olvido. Ahora tenemos certeramente confirmado por expertos de México de arañas, de la UNAM, que esta especie, la Sosipus mexicanus, es la araña que siempre va a estar en la isla de la Roqueta y la principal cazadora de pequeños invertebrados. Aquí decía un letrero: la administración de este zoológico no se hace cargo de cosas perdidas, una cosa así. Esto señalaba que aquí había un zoológico, no solamente las ruinas. Pero ya no se ve. El arte abstracto lo tapó. Este es un problema que tenemos, y que hace poco sufrimos un acto vandálico atroz. En árboles, en rocas,
en los miradores de toda la isla, que nunca habían tenido esto, ahora tienen esta marca feroz de grafitis. Por favor, no vengan a grafitear, porque arruinan la belleza y la ecología de este lugar. Vamos a seguir hacia el faro. Amigos, estamos viendo a la tronadora gris, la mariposa de la suerte de la isla de la Roqueta. Está justo en este tronco, y está boca abajo. De cabeza. Si quieres, avanza lo más que puedas hasta que la veas volar, para que los amigos vean esta mariposa emblemática. Le llaman tronadora porque hace un sonido cuando se junta con otras mariposas, un tronido. Por si pensaban ustedes que las mariposas no hacen ruido, ya se fue. Pues se equivocan. Allá va, una de la suerte, a huevo. Vamos a tener muy buena suerte en nuestro recorrido, pero quiero mostrarles algo antes. Vamos a tener buena suerte y vamos a darle like a este video y vamos a llegar, yo pienso que a 200 likes en 2 días. 500, es la 500. Historia de la Roqueta. La mariposa tronadora gris, colgada de cabeza. Así como es, y sí es la misma, sí es la misma. Es un ejemplar muy abundante aquí en la Roqueta. Yo la considero una mariposa de la suerte. Si la vemos en nuestro camino, vamos a tener muy buen sendero, muy buen senderismo. Recuerden que yo doy senderismo interpretativo. Entonces, es tratar de ver las plantas, los animales que viven aquí y conocer su historia. Diego acaba de encontrar un amigo. Es un cangrejo ermitaño. Famosos por hacer casitas de conchitas y cambiar su casita. Lo vamos a liberar. Sí, 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 que ande por ahí. ¿A dónde jala? A ver, ahí se verá. Sobres, brother. Y aquí estamos en las ya finales de las ruinas del zoológico, donde habita el tecolote pigmeo de Colima. Una especie de búho diurno del tamaño de unos, ¿qué serán? 5 centímetros, 10, ponle. Oh, este, pequeño. Sí, muy pequeño. Que se alimenta de pequeñas lagartijas y chapulines. Y vive aquí. Me ha tocado 3 veces verlo y fotografiar. Es muy esquivo porque es muy pequeñito. Ojalá, a ver, vamos a ver si pudiéramos verlo. Estaría chido, ¿eh? Estaría fácil. Ah, llegamos a otro lugar. Banda, recuerden. Acuérdense que si quieren aventarse este tour, guiado totalmente, pues pueden contactar aquí a mi brother Andrés Sebastián, quien realmente les puede ayudar. O sea, ustedes lo están viendo, realmente sabe de lo que está hablando. Brother, ¿cómo te pueden contactar para que vengan a hacer el tour contigo directamente? Sí, bueno, me pueden escribir en mis redes sociales. Mi Facebook personal es Andrés Sebastián. Y tengo la página El Príncipe de la Roqueta, en honor al príncipe Olmeca, que se encontró aquí en el año 2017. Y en Instagram como Príncipe-Roqueta. Y vamos a seguir promoviendo el proyecto de rescate de identidad de la isla. Doy recorridos de senderismo interpretativo, doy conferencias. Si no pueden venir a la isla, yo se las llevo a ustedes. Y también capacitaciones a guías de turistas que quieran hacer recorridos. Yo les puedo dar la capacitación inicial para que traigan a las personas y puedan dar los recorridos. Y bueno, pues también vamos a estar aquí con Diego colaborando en lo que se pueda. Y pues aquí los esperamos. Sí, mi WhatsApp es 7443-845-123. 7443-845-123. Y ahí pues me pueden escribir y con mucho gusto podemos platicar sobre la isla. Si quieren, venimos. O, como les digo, puedo ir a algún lugar y les llevo la isla para escuelas. Lo puedo adaptar la plática para escolares. Lo puedo adaptar para alguna conferencia especial, por ejemplo, sobre arqueología, sobre biodiversidad, sobre islas, sobre turismo, sobre historia. También para algún grupo de trabajadores, de fin de curso, algún ciclo de conferencias, lo que sea. Ahí estamos. Va, que va. Me parece excelente. Y señoras y señores, miren, llegamos. ¿Es otro mirador? Sí, el mirador Flamingos, como dice el mapa de Naú. Y allí están viendo una tromba, es lluvia ya, que está a lo lejos en el Océano Pacífico, pero ya viene. Sí viene, ¿verdad? Sí viene. ¿Tenemos que darnos prisa? Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir adelante porque esto, el tiempo apremia, señoras y señores, vámonos. Sí. Súbete a la
¡Wow! Esto sí es una vista, señoras y señores. Uno de los pocos lugares que quedan de Acapulco así. Acapulco así era originalmente. Sí. Pero lamentablemente la roqueta es uno de los pocos que prevalecen y deben ser conservados. Eso me gusta. Esa última frase, debe ser conservado. Te gustará más si dijera está conservada, pero lamentablemente omitiré esa palabra. Déjame contarte una historia rápida. Los senderos fueron construidos en el año de 1981, en el sexenio de José López Portillo, quien decretó a la isla como un parque nacional marino. Sin embargo, el concepto de hacer un parque nacional marino viene implícito desde el término de lo que es un parque, un lugar de recreación. Por eso, aquí se hicieron un circuito de senderos con escaleras y grandes plazoletas que rodean a la roqueta. Lugares donde se contemplaba que la gente descansara. Por eso podemos encontrar a veces algunos bancos de cemento para que la gente se siente. Dime tú, ¿dónde está la gente que debe estar disfrutando de este parque, sentándose y haciendo picnic en los lugares donde se construyeron para eso? Sí, ¿no? ¡Ay! La gente tiene miedo. Y en tu video con una señora que vino con ustedes, dijo algo así, que es difícil subir porque la gente desconoce este lugar. Y yo estoy de acuerdo con ello. La gente teme. Tú dijiste, es muy seguro en realidad. Relativamente sí es seguro. Pero es muy solitario y eso hace que la gente desconozca el lugar. Tampoco hay un mapa que te vendan o que te ofrezcan para guiarte. Solo les puedo decir que esto es un circuito y nunca te vas a perder. Siempre sigue el camino de concreto y vas a regresar donde iniciaste. Exacto, lo que es la soledad y el desconocimiento no es una combinación positiva para la isla, porque hace precisamente que la gente pues no se atreva a salir más allá o a ir más allá de la playa, que es lo que normalmente se visita. Yo mismo, incluso, a pesar de, como te dije hace rato que platicábamos fuera de cámaras, a mí me gusta este tema, me gusta todo esto que estoy viendo, todo esto que estamos platicando, y no lo sabía. Nada de esto lo sabía, y eso que me gusta el tema. Entonces, ¿cuánta gente no hay que él desconoce toda esta información que me parece muy valiosa sobre la isla de la Roqueta? Aquí están los lugares que tú comentabas para hacer picnic, para eso era. De hecho, lo vimos en el video anterior, yo preguntaba para qué serían. Pues esto es un lugar para picnic, para sentarse, para venir a pasar el día, pensado para la gente. Pero pues sí, si no se sabe, si no les dicen, pues la gente no sabe qué es lo que puedes hacer aquí en la Roqueta. Y hemos llegado ya, me parece que Al faro, exactamente. Nos encontramos ahora en el faro de la isla de la Roqueta, que es muy impresionante a la vista. Tiene 30 metros de altura. Estamos situados a 300 metros sobre el nivel del mar. Avanzamos de nivel 0 hasta 300 metros desde allá abajo, donde ahorita pues podemos ver la bahía de Acapulco, la caleta y todo lo que contempla pues nuestra
querida ciudad. Nada más hace falta ver un poco hacia la parte de Pie de la Cuesta y de Puerto Marqués, pero básicamente se contempla todo lo del anfiteatro que abarca la parte de la bahía de Acapulco. Y pues aquí en el faro, pues bueno, antes se podía subir, ahorita está cerrado desde el año 2017. Se cuarteó un poco por el terremoto del 2017, pero se reconstruyó, ya se repararon también las escaleras que se estaban cayendo. Sin embargo, todavía no hay acceso, no se sabe por qué, y pues esperemos que pronto se pueda dejar subir, porque es la mejor vista de Acapulco y de toda la isla. Se contempla absolutamente todo lo que es la conformación de la roqueta. Es una vista espectacular. Miren, una fragata magnífica, el pirata de la roqueta. Esta ave, le comentaba a Diego, que es un ave marina que no se puede mojar porque perdió la impermeabilidad de las plumas. Entonces, si se moja, pesa mucho y se ahoga. Se alimenta robándole la comida a otras aves, como gaviotas, charranes, aves más pequeñas. A esto comportamiento los biólogos lo llaman cleptoparasitismo. Los marineros, piratería. ¡Dame una foto! Tienen que dejar un like, me fui a parar ahí para hacer esa toma, así que pulgar arriba por favor, para que valga la pena. Hay una leyenda que dice que unos piratas holandeses escondieron un tesoro en la roqueta. Se puede ver ahí al fondo, en el lado izquierdo, en la parte de abajo, una pequeña cueva donde se cree que ahí escondieron un tesoro. Y para evitar que nadie se lo llevara, pusieron sobre él una maldición. Una vez conocí a una persona que dice que conoció a otra persona que entró a la cueva y cuando salió quedó loco de remate y no se supo más de esa persona. Quizás la maldición del tesoro pirata holandés
hizo efecto sobre ella. Para llegar, o llegas en alguna embarcación sorteando las olas o cayendo del acantilado. Es un lugar mítico que en realidad, bueno, se presta para muchas historias fantásticas como la de los piratas, pero es una cueva de murciélagos que salen en la noche a polinizar los árboles de la isla de La Roqueta. Ustedes en el primer video con Diego vieron lo que es un pozo de agua, es el pozo de los leprosos. Ahí había un lazareto. Un lazareto es también denominado como un hospital antiguo de pestes o enfermedades virulentas. Había enfermos de lepra, cólera y fiebre amarilla. Y ahí donde está el pozo se hizo ese lazareto para contener a los enfermos. También se sembraron mangos, pero eso lo sembró el farero años después cuando vino a vivir aquí con su familia y se encargaba de prender el faro en las noches. Ahorita lo hacen los marinos. Pero el lazareto quedó el pozo de agua y este camino es el que te trae del pozo de agua hasta acá directamente. El lazareto duró 21 años aproximadamente aquí en La Roqueta. Sigo buscando más información sobre este lugar. Si quieren vamos caminando mientras les cuento. Pero justamente por ese lugar se le denominó aquí a la isla con otros dos nombres. La isla de los chinos, porque la mayoría de los enfermos provenían de Asia y eran confinados aquí. Y también se le llamó la isla maldita, porque nadie de Acapulco quería saber nada sobre La Roqueta. Decían que esta isla era maldecida y cualquier manchita que tuvieras en la piel te hacían referencia a que venías de La Roqueta enfermo de lepra. Entonces se estigmatizó a la isla como un lugar malo, hasta que con el tiempo el lazareto, el leprosario, se quitó de La Roqueta y La Roqueta recuperó su identidad de una isla buena y sana. Wow. Parece que viste algo. Vamos a checar. No hagas ruido. Ah, un Luis y un te veo. Es el típico pajarito. El guardián sagrado de La Roqueta. Sí. Acabamos de ver al guardián sagrado de la isla de La Roqueta, la urraca hermosa de cara blanca. Les voy a contar por qué es el guardián sagrado de esta isla. Hace mucho tiempo, antes de que existieran los abuelos de nuestros abuelos, un antiguo príncipe fue inmortalizado en piedra y su rostro labrado se colocó en el corazón de una pequeña isla en el mar. Una isla vigilante que custodiaba una exuberante bahía donde las mantarrayas volaban por los aires, donde los árboles flor decoraban con sus colores vibrantes, donde por las noches las estrellas acariciaban las cálidas aguas del mar. Como una pequeña hija de la gran Sierra Madre. Y en esa pequeña isla vigilante se convertiría en un lugar sagrado de veneración y desconocidos rituales a dioses antiguos de la creación, que controlaría el equilibrio vital y la armonía de este lugar. El pueblo que adoraba a ese príncipe tiene un origen desconocido. Su destino también lo fue. Por lo que al desaparecer, aquel príncipe que nunca debió caer en el olvido, se perdió con el tiempo. Consumido por la maraña, ocultado en las entrañas de la isla, justo en el corazón, yacería
bajo un profundo letargo. Y por 2417 años pasó desapercibido. Hasta que un día la persona más insospechada de todas lo encontró. Gracias al pájaro profeta. Un ave hermosa de color azul celeste con blanco decorada con un collar y un copete, quien con un canto lo despertaría y anunciaría su regreso. Y así, el príncipe brotó de la tierra como la vida misma. Y fue gracias al ermitaño de la isla que se encontró y llegó a sus manos. Este es el príncipe de la Roqueta, una figura prehispánica con rasgos olmecoides encontrada en el año 2017 en la isla de la Roqueta, datada de 300 a 400 años antes de Cristo. Esto develó un hallazgo importante para la isla. Aquí habitaron culturas prehispánicas y adoraban a sus dioses. Esta es una isla sagrada, un templo, el hogar del príncipe. Pero yo siempre he tenido un cuestionamiento. ¿Por qué regresó? Creo, en mi humilde opinión, que volvió para compartirnos un mensaje importante. La isla de la Roqueta está sumergida en un grave peligro. Ha perdido su identidad y es importante recuperarlo. Por eso estamos trabajando para recuperar la historia y toda la información que la isla de la Roqueta posee y compartirla con todos para que todos se enteren que este lugar debe ser protegido. Y gracias a Diego y a su canal también vamos a estar compartiendo y llegando a muchas personas que nos estén viendo para conocer esta historia del príncipe y del día en que regresó y conservar este lugar, su hogar sagrado. Ahora sigamos con nuestro recorrido para llegar al gran mirador, el más grande de todos. Wow. Háganme el honor de pasarse primero que yo. Bienvenidos al gran mirador, el más grande de la isla. Vean la inmensidad del Océano Pacífico y la tranquilidad del canal del lago. Solo aquí en la isla de la Roqueta. Vengan a comenzar. Señoras y señores, espero que les esté gustando este video. Ya casi terminamos, me parece.
Pero la verdad es que no puedo dejar de mencionar, no puedo dejar de decirles, vean el lugar en el que estamos, el gran mirador, tiene un nombre que va acorde con lo que es. Miren, o sea, es que miren nada más, chequen nada más esta vista, los sonidos del mar, esto es algo impresionante. Miren nada más la textura de esa, la orilla de ese risco, de ese acantilado, cómo se ve. O sea, como está cuarteado prácticamente, como si un cuchillo hubiera pasado por ahí y hubiera hecho muchas líneas. Es algo realmente impresionante. Y hacia acá, mira, a ver qué. Hacia acá, atrás de mí, lo que es la Boca Chica. La entrada chica, pequeña, hacia el puerto de Acapulco. Allá se ve al fondo el edificio de la fortaleza. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir? Señoras y señores, la verdad es que aquí mi buen amigo Andrés Sebastián ha sido un host de este video increíble realmente. Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, hemos visto cosas nuevas, he sido testigo, he aprendido cosas, realmente vale la pena. Y sí se los insisto, si ustedes quieren venir, obviamente pueden dar el tour que ustedes gusten aquí en La Roqueta. Pero sí valdría la pena, por favor, que consideren a mi buen amigo André para que le echen un grito cuando anden por acá. Ya les dejé sus datos, ya les dijo sus datos, su manera de contactarlo por redes sociales, por WhatsApp directamente. Señoras y señores, esto es algo increíble y realmente, realmente vale la pena que sean parte de esta experiencia, de este recorrido interpretativo de historia, de antropología, de todo, toda esta cultura que se olvida, que muchos conocen a la isla de La Roqueta, pero pocos realmente saben qué hay detrás de todo esto. Y es la verdad un eslabón importante en la historia, no solamente de Acapulco, sino también de México. Así que yo les invito, por favor, a que le echen un grito a mi buen amigo André y se avienten este tour, que realmente créanme, señores, que vale la pena. Y claro, ¿por qué no? Vénganse en una lancha de Don Domingo. Un saludote y un abrazo para mi camarada Domingo, que la verdad, gracias a él fue posible gran parte de este video. Muchas, muchas gracias por traernos hasta acá, Domingo. Excelente el servicio. Y bueno, continuamos, pero la verdad es que no podía dejar de mencionarles que esto está simplemente hermoso, mágico, místico. Bueno, ustedes lo están viendo y espero que este video les esté gustando tanto como a mí hacerlo con ustedes y para ustedes. Allá está la piedra La Cagada, que es la que se ve de la punta blanca, llena de guano, de aves, así se le conoce desde hace mucho tiempo. Hay pájaros bobos de patas azules, los mismos que vio Darwin en las Galápagos, y pájaros bobos cafés, que son aves marinas también conocidas como piqueros, y son parientes del alcatraz. Pero justamente aquí donde mencionabas, si quieres, acércate y vas a ver lo que yo llamo la playa cadáver. Porque ahí, cuando llegué por primera vez, vi un pelícano muerto flotando. Después, me encontré un armadillo que estaba ahí en las olas, flotando, muerto. Y lo último que encontré fue un lobo marino, del cual tengo foto y video, muerto en este mismo lugar. Es la playa cadáver. Solo llegas cayendo. Y lo del nombre del gran mirador también se lo puse yo, no es un nombre oficial, pero bueno, aquí, como lo dice Diego, en nuestro recorrido, son nombres originales. Allá adelante está tapado el gran, gran mirador. En realidad, ese es el más grande de todos. Pero, ahorita no creo que lleguemos, es un poco más lejos. Es similar a este, solo un poco más de amplitud, no tiene el círculo en medio como este de acá. Pero son ideales para hacer yoga. Ustedes pueden ver, si quieres darle la vuelta para que veas el mirador, cómo se conforma. Son ideales para hacer yoga, meditación, para venir a ver las aves, el mar. Y bueno, pues esto también es parte de lo que les comentaba, de los grafitis. Lamentablemente así no estaba. Esto es reciente. Pero bueno, esperemos que ya no pasen estas cosas. Y las cosas buenas, como en el canal de Diego siempre se comparten, es esta parte de la belleza natural y de todo este lugar. ¿No, Diego? Así es, exactamente. Y bueno, vamos a hacer esto. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya cortos, ¿verdad? Sí. Ya muy cortos. Vamos a hacer esto. Allá se encuentra, checa a ver qué. Allá se encuentra el gran, gran mirador. Vengan ustedes a la isla de La Roqueta, échenle un grito a mi buen amigo André y vayan ustedes con él a aquel mirador. Imagínense nada más, chequen nada más la vista que tienes prácticamente 360 grados desde ahí. Desde el gran, gran mirador. ¿Les parece?
les hacemos un compromiso. Eso estaría muy genial que ustedes pudieran verlo. Incluso también el museo, ahí les mostré tantito nada más del museo. Sí entramos, sí pasamos, pero también es que yo quiero que ustedes vengan, que vengan a Acapulco, que vengan a la Isla de la Roqueta y que también lo vivan ustedes mismos. Claro, yo se los puedo enseñar, se los puedo llevar hasta sus hogares y los pueden ver en la comodidad de su casa, en su teléfono, en su tele, pero vamos, párate del sillón, brother. Si puedes, si tienes chance, vente a Acapulco, vente a la Roqueta y conoce, conoce más. Hay mucho, mucho por ver y mucho por aprender. Así que pues ya casi ya nos vamos porque se nos va la lancha. Los dejo con unos segunditos de esta maravillosa vista del Océano Pacífico. Bienvenidos a la isla, perdón, a la playa de las Palmitas, la más bonita de la Roqueta. Aquí se filmaron antiguas películas de la época del cine de oro mexicano, como las de Tintán y también las de José José y otros artistas de aquella época. Cuidado que se va a poner. Esta playa sigue conservando un alto nivel paisajístico que en otras partes de Acapulco ya no se observa. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura turística que contamine visualmente la playa. Ahorita está un poco elevado el oleaje, pero normalmente es una playa muy tranquila. Nos está recibiendo Playa Palmitas. Y como pueden ver, estamos completamente solos. Toda una playa paradisiaca para nosotros solos. Amigos de Acapulco en la piel, ¿qué les puedo yo decir? Estamos ya aquí en la playa Palmitas. Me lo habían pedido mucho que viniéramos por aquí. Finalmente aquí estamos. Miren nada más, qué belleza. ¡Ay, vente para acá! Y así nos recibe. Así nos recibe Playa Palmitas, señoras y señores. Qué buen recorrido, la verdad. Y espero que el video les haya gustado bastante. Ya ahora sí ya nos vamos. Este era lo último que les íbamos a mostrar. Y ahorita despedimos el video, pero quiero dejarlos con un poquito más de la playa Palmitas. Ya estamos cansados.
Gracias. Y bueno, señoras y señores, finalmente llegamos, terminamos este recorrido, que déjenme les voy a decir algo, es imposible abarcar toda la información que te puede dar mi buen amigo André, que de hecho me venía comentando que incluso una vez se aventó un tour de 8 horas, un tour ahí en La Roqueta, imagínense nada más. Bueno, eso fue con unos clientes que le pidieron pues obviamente un tour completísimo, vieron y abarcaron de todo, y pues sí, la verdad es que es imposible meter en un solo video. No sé cuánto vaya a durar este video, pero ustedes ya lo saben que casi no tenemos límite para lo que sea. Pero bueno, mi buen André, muchas gracias por este video, gracias por la información, por el tiempo, no sé, algo que pudieras decirnos aquí a la gente de Acapulco en la Piel. Gracias a ti, Diego, y gracias por ayudarme a compartir la importancia de la Isla de La Roqueta con todos tus seguidores. Ya tienes un seguidor más, un amigo más. Gracias. Aquí ustedes tienen su casa. No solamente damos recorridos de senderismo interpretativo, también doy conferencias y además estamos promoviendo el rescate de la identidad de la Isla de La Roqueta, que se ha perdido, se ha desconocido esta importancia histórica, geográfica, ecológica y arqueológica que posee. Entonces, síganos en nuestras redes, El Príncipe de La Roqueta, así nos encuentran en todas las redes sociales, y estamos creciendo, y gracias con Diego por apoyarnos. Hace 208 años, don Pablo Galeana, junto a 80 hombres valientes, lucharon e iniciaron la batalla por La Roqueta. Pero esa batalla todavía no termina. Aún hay mucho por qué luchar. Y aquí vamos a estar para servirles. Muchas gracias. Gracias a ti, André. Y la verdad es que vale la pena. Hay muchos años, ya muchos años de conocimiento. Todo mundo conoce La Roqueta, todo mundo ha venido a La Roqueta, pero es que poco se sabe sobre el aspecto cultural, histórico de La Roqueta. Creo que no hay nadie que pueda asesorarte, no sé si hay alguien que pueda hacerlo, pero yo es la primera vez que sé de esto, y es el único que conozco que habla y que hace eso, este trabajo, esta labor en pro y en favor de la Isla de La Roqueta, pues es André, y él me contactó y me dijo: brother, estoy haciendo esto, a mí me resultó interesantísimo desde el primer momento en que me lo comentó, y dije, tengo que saber más, quiero saber más, y la gente de Acapulco en la Piel pues también tiene que saber más. Mi gente, ya nos despedimos. Vergía en la cámara, creo que ahorita no se puede despedir porque está sujetando ya el teléfono, pero ahí está mi gente. André conmigo, yo soy Diego de Acapulco en la Piel, y cuando nos despedimos, nos ponemos aquí estos dos dedos y decimos, señoras y señores, ¡fuga! ¡Vámonos! Y nos vemos en la próxima, ya sea video o transmisión en vivo, y los dejamos con estas tomas de La Roqueta.